Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, vamos a hablar de la Copa del Rey, porque tenemos unos cuartos de final espectaculares en la Copa del Rey. Amigos de Mundo Maldini, vamos a hacer los pronósticos con los porcentajes de los cuatro partidos de cuarto. Vaya partido, Rayo Mallorca, Valencia, Cádiz, el Raso Sociedad, Real Betis, Balompié y ese partidazo en Savamés, Atlético Club Real Madrid. Y lo hago en el coche porque me encanta, ya sabéis que yo conduciéndome como que me concentro mucho más. Así que venga, vamos allá. Mira, que estamos bastante cerca de mi casa, pero. Mira, sí, una vez nos metimos por aquí. En vamos a meteros... Acabamos en el Instituto de Estudios Fiscales, tío, con un par de cojones. Aquí hay una garita, nadie nos dice nada, para adentro, sin más. Esto, esto es muy típico, hacer un gesto como diciendo. Cuando hay alguien en una garita, tú haces el gesto así como diciendo: Hola, buenas, están. Como dando por hecho que te van a dejar entrar. Yo conocía un tío, te lo juro, eh, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, cuando estaba en... Esto es una cosa, o, vais a, o voy a hacer gracia, estaba gala. En, en, el, en la antigua ciudad deportiva del Real Madrid eh, había un tío que yo conocía que se colaba siempre para ver los partidos, haciendo el gesto como diciendo, o sea, entraba, entraba por ahí como si fuera el presidente del Real Madrid, ¿sabes? Iba con el coche, hacía el gesto a la garita, hola, para adentro. Y, y como hacía un gesto tan tan vehemente, o sea, con, tan convencido nadie se atrevía a decirle, que, y, y entraba sin pagar macho, es increíble tío bueno, en fin, no sé por qué he contado esto bueno, sí, vamos a hablar del Madrid también, porque estamos hablando de la Copa del Rey, de la Copa de Su Majestad el Rey, porque van a jugar los cuartos de final, y vamos a hacer el vídeo de pronósticos es que, es que me acuerdo bastante de aquello, ¿eh? oye, me, me estoy metiendo aquí cerca de la M30, a ver si ahora para dar la vuelta va a tardar un montón, ¿eh? no, ya sé, ya sé dónde vamos damos la vuelta aquí, bueno eh, vamos con los partidos de Copa del Rey los partidos de cuartos de final, que van a arrancar con un Rayo Vallecano-Mallorca. Qué bien está jugando el Rayo, eh. bien está... son unos cuartos de final muy bonitos. Eh. Qué bien está jugando el Rayo, eh, jugando al ataque, en casa, es verdad que lo tenía perdido contra el Atlético Club de Bilbao, es cierto, pero, pero es un equipo que en casa está dando una sensación muy poderosa, muy poderosa y jugando muy bien. Eh. La primera vez es que hacemos un vídeo en la M30, yo creo, ¿no? Pero bueno, aquí hay un desvío, nos metemos. Bueno, eh, el que no creo que se desvíe demasiado de su, de su camino es el Rayo Vallecano, que ya tiene prácticamente la, 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 la permanencia conseguida y recibe a este Mallorca, que yo creo que van a salir con todos los titulares, que para ellos es una oportunidad muy importante en esta, en esta Copa del Rey, tiene jugadores como Cubo, arriba está bien, la verdad es que el equipo ha, ha perdido partidos en liga que le han costado puntos en los últimos minutos, pero pero amigos de Mundo Maldini, yo tengo la sensación de que... De que este partido al Rayo no se le escapa, yo le doy favorito. ¿eh? lo vamos a analizar un poquito más las otras eliminatorias, un poco más en profundidad, pero este Rayo Mallorca yo le doy favorito al Rayo. Seguramente Rayo Vallecano a pasar, ¿eh? a clasificarse. Ya sabéis que juega un partido único, habría prórroga y penaltis. Rayo 65%, Mallorca 35% para mí. Es decir, yo coloco al Rayo en semis. Rayo 65%, Mallorca 35%. Vamos con la segunda eliminatoria de cuartos de final, Valencia-Cádiz. Aquí la verdad que hay, hay, yo creo que el Valencia tiene que ser muy favorito. Primero el Cádiz. Tengo incluso dudas de que vaya a poner a todos los titulares, porque el Cádiz bastante tiene con salir de la zona de descenso. Acaba de cambiar de entrenador, ha llegado Sergio que ya sabemos que en el Valladolid fue capaz de salvar al equipo. El presidente con el que por cierto hablo bastante y, y desde aquí un abrazo a todos los amigos de, a todos los amigos cadistas y gaditanos. El presidente, como es lógico, lo que ha querido buscar un entrenador que él tenía que buscar un entrenador que le diera la sensación de que es capaz de manejar equipos en situaciones límite, ¿no? que es lo que hace lo que, lo que hace este Cádiz y, y de momento veremos si es capaz de salvarse. El Valencia de Bordalás, jugando en casa, yo creo que es, para ellos esta puede ser su competición para ganar un título esta temporada. Y yo creo que este Valencia de Bordalás eh, tiene muy buenos mimbres, a mí me parece un equipo que está creciendo también en muchos sentidos. Eh, hizo un buen partido en el, en el Metropolitano en la primera parte, luego se, luego se vino abajo, el Atlético de le acabó remontando ese partido. ...Yunus Musa, por cierto, que sigue jugando como interior, tanto en el Valencia como en la selección de Estados Unidos, y luego arriba por pues, jugadores como Guedes. Yo creo que. Yo creo que para mí, muy favorito el Valencia para pasar. Muy favorito el Valencia para pasar. Vamos a poner al Valencia 70%. No más, 75% el Valencia, 25% el Cádiz. ¿Vale? 75% el Valencia, 25% el Cádiz para llegar a semifinales de la Copa del Rey. Tercera eliminatoria. La, ya hablarás es que las eliminatorias del jueves son muy bonitas, las dos. Es una pena que va a coincidir el Athletic Club Real Madrid con una semifinal de Copa África. Va a haber que elegir. Voy a ver la de Copa África, la voy a ver en diferido. Pero la veré. Porque el Athletic Club Real Madrid hay que verlo en directo. Por supuesto. Pero bueno, Real Sociedad Betis. Vaya partidazo de cuartos de final. El Betis está jugando de maravilla. Es el mejor Betis que recuerdo de, en muchos años. Con un Fekir excelente, con canales excelente, con. Con Juan B. Excelente, con, con Borja Iglesias que está jugando a un nivel altísimo, un equipo con Guido Rodríguez que está muy bien, un equipo que está defendiendo mejor, atacando mejor que nunca, y por eso está como está, que es en Champions. Incluso por delante de la Real Sociedad en Liga. La Real, yo creo que es un equipo que este año defiende bastante mejor que otros, pero le está costando un poco más generar ocasiones y generar peligro. Le está costando un poco más generar peligro. Es un equipo que ya no se instala tanto en campo rival como antes. Pero que sobre todo, fundamentalmente, eh, insisto, defiende mejor. A mí me parece que Imanol hace un trabajo excelente, un trabajo impecable en la real. Que le ganó y le ganó bien al Atlético de Madrid, con un Januz ahí excelente, con un buen... Bueno, David Silva está a un muy buen nivel otra vez, está recuperando su mejor nivel. Miquel Merino aquel partido fue un espectáculo. Jugadorazo Miquel Merino. Eh, Oyarzábal muy bien, por supuesto. Eh, defendiendo, insisto, muy bien el equipo. Pero es un partido muy parejo. Es, es que es muy complicado. ¿eh? Este casi, casi es un partido de 50%. Pero lógicamente gigantes jugar en San Sebastián se puede desequilibrar un poquito el tema. Vamos a, vamos a darle. ¿Cuánto tiempo llevamos de vídeo, Adri? Cinco. cinco, cinco y pico. Bueno, vamos a, vamos a darle a la Real ligeramente favorita. 51% Real Sociedad, 49% Real Betis Balompié. Fíjate qué igualdad, ve. ¿eh? Una tremenda igualdad en esta eliminatoria de cuartos. Por cierto, vais a tener todos los resúmenes con todas las imágenes en Mundo Maldini, que ya sabéis que aquí tenemos los resúmenes de la Copa del Rey, vais a tener todos los resúmenes con todas las imágenes en Mundo Maldini y también cuando empiece la Copa Libertadores, que está a punto de empezar la Copa Libertadores. Bueno, 59 el Real Sociedad, 40, 51 el Real Sociedad, 49 el Real Betis Balompié. Y el, la cuarta eliminatoria, seguramente la, la de más cartel a priori, es el Athletic Club de Bilbao Real Madrid. Aquí hay varias cosas que comentar. Primero, Militao sí va a poder jugar, porque ya ha podido volver antes de la selección brasileña, porque por amarillas no puede jugar el segundo partido con Paraguay. Eh, pero el Madrid, yo creo que Benzema no llega, sinceramente. Está, muy, está demasiado cerca ya de la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain como para que el Madrid eh, arriesgue a Benzema, a pesar de que se está jugando un título, y a pesar de que va a ser un partido muy exigente. Veremos qué pasa con Vinicius, porque Vinicius... Eh, el, el pacto con, el, con el, las elecciones que no jugara el partido contra Paraguay, con lo cual eh, a tiempo va a llegar, con un día va a llegar. Yo creo que seguramente puede jugar, Vinicius, sinceramente puede jugar. A ver qué pasa con Rodrigo, es decir, el tema de los brasileños del Madrid. Tal y como están las competiciones, el Madrid sale muy perjudicado, lógicamente, con los partidos internacionales de selecciones, que también tendréis todas las imágenes aquí en Movistar. En, en, en Movistar vemos los partidos entero. Voy a comentar el Uruguay y Venezuela, pero aquí en Mundo Madrid tenéis todas las imágenes. Pero bueno, a ver, el Athletic Club, a un nivel altísimo, sobre todo en casa, a un nivel de intensidad. El partido que hizo, que hizo contra el Barça fue impresionante. Fue uno de los mejores partidos que recuerdo de Muniain, eh, Sanzete está muy bien. Eh, al equipo le sale todo en el medio campo muy bien, muy bien cuando entra Vesga, muy bien cuando entra Dani García. Es que, es que le está funcionando todo bien al, al Athletic Club. Yo creo que va, va a hacer un partido muy presionante, de un gran desgaste físico, de un enorme desgaste físico. Y ese tipo de partidos al Real Madrid le suelen penalizar mucho. Porque jugadores como Cross, como Modric, son jugadores que, si el partido se mete en un ritmo muy alto, eh, sufren mucho. Sufren mucho y además. Eh, el último partido ante el, ante el Athletic Club, que lo comenté en Movistar, que ganó el Madrid 1-2, que marcó Benzema dos goles en los primeros 10-12 minutos. El Madrid empezó marcando muy pronto y eso alivió bastante al Athletic Club, al, al Madrid, pero eh, acabó sufriendo el Madrid. Yo creo que en este partido va a sufrir mucho más. Eh, veremos qué pasa con Asensio, que tiene problemas también. El, el, el Ancelotti tiene problemas serios ahora para, para hacer la alineación para este partido, sin duda. Y yo. Igual os sorprendo, pero tengo que dar ligeramente favorito al Atlético de Bilbao, jugando en casa con San Mamés repleto como va a estar, con, con la gente empujando, con el equipo que va a meter un ritmo muy alto de intensidad, mmm, una presión altísima, además Yuri creo que mejora bastante a Valenciana en la banda izquierda. Es verdad que el Madrid tiene mimbres como para ganar, por supuesto, el Madrid va a intentar que el partido no sea tan, tan, eh, tan físico como... Como pretende el Athletic Club, y eso lo hace con mucho control de balón. Eso lo hace teniendo mucho la pelota, teniendo mucho el, el balón, y eso es capaz. Cross y Modric han sido capaces de hacer eso, ¿eh? pero tengo que darle favorito al Athletic Club. Es la sensación que tengo. Por supuesto que el Madrid tiene capacidad para ganar en, en San Mamés y en cualquier campo, pero le voy a dar ligeramente favorito al, al Athletic Club. Voy a dar 55% Athletic Club, 45% Real Madrid. Y muchos lo vais a sorprender, pero sí que me parece me parece que en este partido haya que dar al, al Athletic Club favorito, si estuvieran todos en el Madrid sería otra cosa, pero Benzema creo que no va a estar veremos qué pasa con Vinicius lo que, lo que os he dicho, ¿no? y, y entonces sí que creo que le doy a Athletic Club 55 Athletic Club 45 Real Madrid, estos son los cuartos de final de Copa del Rey, seguiremos con muchos vídeos, por cierto voy a comentar el domingo el sábado, sábado domingo, no me acuerdo si es sábado domingo pero bueno, comento el eh, es domingo, comento el Real Madrid-Granada desde el, desde el Bernabéu y, y luego ya os iré contando lo que voy a hacer en Champions, pero ojito a los partidazos que voy a comentar en Movistar e Plus en Champions, porque vamos a tener desde los estadios vídeos y el Champions está aquí ya. ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao, chao!